Los petroglifos de la Agustina. Desde el CIAT se aportan datos interesantes sobre la naturaleza de los cielos caucanos, cuyo origen es volcánico y de ahí se explican las grandes rocas que observamos a lo largo de ciertas zonas del territorio. A medida que se asciende por el paisaje a la vereda La Agustina y se toma rumbo arriba hacia la vereda La Chapa, se encuentran unas rocas que adquieren un carácter especial por su valor histórico, antropológico y geológico. Estos son los jeroglíficos, de signos de arte rupestre que también se encuentran en Lomitas y Mandibá, en el municipio de Santander de Quilichao. El paisaje que circunda esta zona es majestuoso en fauna y flora, y de él emergen grandes rocas, algunas grabadas. La cordillera central, con sus picos, deja caer sobre sus faldas una especie de colcha de retazos azulados y verdosos, y se alcanzan a divisar las delgadas líneas que marcan en el paisaje los caminos y carreteras. Las nubes acarician el pico mítico del Cerro Munchique. A pesar de los terrenos áridos por la erosión, el agua sigue brotando de las entrañas de la madre tierra. Los riachuelos se resisten a morir y el agua sigue siendo cristalina. La Piedra del Tigre es la más grande roca a la que se llega por esta vía y sirve de mirador para contemplar a la naturaleza que desborda vida. En el trayecto hacia esta roca se contemplan siete petroglifos: una espiral, un hombre rana, un reloj solar, una escalera, entre otros. Se pueden observar con dificultad debido a la erosión y a la intemperie a la que están sometidos las rocas. En Mandibá, Lomitas y en otros lugares del municipio de Santander de Quilichao yacen otros con igual valor histórico. Petroglifos más antiguos que la civilización americana se pierden y pronto dejarán de existir. No hay una fecha exacta para definir de cuándo son nuestros petroglifos, pero en general el arte rupestre data de más de 2000 años antes de Cristo. El arte rupestre como elemento cultural ancestral hace parte del patrimonio nacional y local. Los símbolos dibujados y tallados representan una era clave para reconocer las formas de vida de los abuelos ancestrales de América. En una asignatura pendiente, hacer el respectivo reconocimiento, valoración y salvaguarda de este legado presente en nuestro territorio, que además de su valor histórico se convierte en un producto turístico que bien podría ayudar a que nos lean como un territorio rico en historia y belleza natural.